Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero colocar este testimonio de una persona que sigue toda la información que nosotros les hemos estado colocando, incluso también sigue las meditaciones, las terapias que nosotros hacemos, toda la información que nosotros les compartimos de una o de otra forma, porque ella lo está viendo, lo ha estado escuchando, y entre ese material que ha estado escuchando, a ella se le ha despertado o se ha conectado de alguna forma con una de su familia, con su familia estelar. Ella, en cierta forma, empezó a ver lo que para ella son. Explica ella que son como ángeles. Fue como una experiencia el estar viendo los videos míos, el estar escuchando también lo de las terapias, las meditaciones. Las meditaciones son material valiosísimo que ustedes tienen y que de verdad deberían atesorar todos los que están escuchando. Todas esas meditaciones que se han estado colocando en el canal son un tesoro. Y deberían de ponerles ese valor intenso. Entonces ella menciona que cuando ella estaba escuchando un audio donde estaban mencionando sobre que debemos de todo practicarlo y hacerlo con el amor, ella menciona que se le aparecen una especie como de ángeles. Ella dice que se le aparecen así muy luminosos. Esta es una forma, ángeles es una forma de explicar por medio de un concepto que se maneja por medio de la religión, de aquellos seres que son alados o que son diferentes al humano, por eso es que así les llaman como ángeles. Pero son, estos ángeles podríamos nosotros catalogarlos como son seres del espacio, son seres de otros planetas, o es la familia estelar, es como si fuera su familia estelar de ella. ¿Qué puede ser? Pleiadiana, puede ser familia felina, con alas también, o felinos, pueden ser caristos también, pueden ser arturianos, pueden ser andromedanos, pueden ser también venusinos, todos ellos que están en otra quinta dimensión, cuando están y se manifiestan en esta dimensión, se ven muy luminosos, se ven con muchísima luz. Una inmensa luz. Y entonces es lo que ella menciona, que se veían así con una luz extraordinaria. Y ella siente que son, que vienen para ayudarla. Y ella tiene un don, o a lo mejor ni siquiera se da cuenta, pero tiene despertado un don para verlos. Y es por eso que esa raza se le está manifestando a ella, porque es de su misma familia estelar, es su propia familia, entonces para que ella lo vea y entienda también la misión que pues que tiene que estar haciendo aquí, de una o de otra forma, pues se le están manifestando para que ella sienta que está tomada en cuenta y que la hagan recordar quién es. El hecho de que se manifiesten es para que recuerdes. Recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes, recuerda quiénes somos y estamos aquí apoyándote en todos los momentos de tu vida. Siempre hemos estado aquí apoyándote. Bueno, escuchen este extraordinario testimonio que la verdad se me hace fantástico. Nos saca un extraordinario sentimiento de amor ante el testimonio que ella misma nos está entregando. Y aprovecho también para invitarlos a los talleres que vamos a tener de sanación cuántica a distancia, que lo vamos a tener en online. El primer nivel, el 1 de junio, y el segundo nivel, el 2 de junio, online. Entonces, para la gente que quiere información, igual se contactan conmigo y yo les doy la información de estos maravillosos talleres. Y acuérdense también, vamos a estar en Colombia después de estos talleres online.
para dar el primero, segundo y tercer nivel. El tercer nivel es la maestría. Entonces van a ser 3 días maratónicos de extraordinaria información que se va a estar dando en Colombia. Colombia, allá vamos, ya después de varios años que no hemos ido para allá. Entonces vamos a ir a dar ahora sí unos talleres de sanación cuántica a distancia y también cirugía astral. Allá vamos a estar en Colombia. Entonces yo los aliento a que asistan, a que se preparen, a que formen parte de este ejército de Dios, porque realmente es un ejército de Dios, es el ejército creador de Dios aquí en la tierra, que está ayudando y asistiendo a todos los hijos que se encuentran aquí en el planeta. Pues bueno, pueden pedirme información a los datos que les puedo dejar, o al WhatsApp, al +52 55 43 67 17 41, o me pueden mandar también mensaje de WhatsApp y ahí les mando la información. Bueno, escuchen este maravilloso testimonio. De verdad que es una señora amorosísima. Es amorosísima, de verdad. Bueno, adelante, escúchenlo. Y acuérdense, allá nos vemos en Colombia. ¿Pero usted los vio ahí en su casa cuando estaba escuchando los videos? Sí, cuando yo estaba, mire, es más, ¿sabe qué estaba haciendo yo? Estaba viendo, estaba arreglando, doblando una ropa que tenía yo, que la había sacado de la lavandería. Uh-huh. Y yo estaba mirando cuando usted dijo, cuando usted puso un audio que decían ellos que teníamos, que tenía que haber amor, que teníamos que sanar la tierra con amor. Y entonces yo dije, ah, esto está bonito y yo lo voy a hacer. Uh-huh. Pero detrás de mí, cuando yo voy viendo esto, y mire que a mí cada vez que yo hablo esto y se me pone como algo, aquello como que me da sentimiento por ver aquello tan hermoso, que unos ángeles, era un ángel, era uno que tenía su pelo hasta sus, como sus, como hacía sus hombros. Uh-huh. Con unas alas blanquitas, sus alas estaban recogidas y es que con aquellos ojos, y no tenía solo un ojo, tenía varios ojos en sus alas. Y mire, yo no tuve miedo, porque no sé, dígame si yo estoy loca o es que me estoy volviendo loca acerca de sus audios, porque la verdad es que desde esa vez he sentido a buscar más y más de lo que usted transmite. Otra cosa, ya llevo, yo di 3 días de eso de amor en la casa, unirnos de amor, y lo hice pues. Uh-huh. Pero sigo viendo de que hay alguien que quiere decirme algo, pero yo no entiendo porque soy nueva en esto, sino que me dan ganas de llorar, ¿no? ¿Sí me entiende? Uh-huh. El mismo día que me quise comunicar con usted, ese día yo volví a ver, pero ahora no era blanco, eran de vestiduras azules, azul tierno, un azul como tiernito, suave. Uh-huh. Y entonces, no sé, dígame usted, ¿qué religión es esta primero? No es ninguna religión. Y entonces... ¿Sabe cuál es la religión del padre? ¿Sabe cuál es la religión del padre? ¿Cuál es? El amor. Sí, eso le iba a decir, yo sé que es el amor. Es el amor, nada más es el amor. Eso es lo que quiere el padre, amor. Sí. Eso es lo que realmente él desea, el amor. El amor es lo que él quiere, nada más. Amor, amor, amor. Entre todos sus hijos, entre todos los seres que conforman toda su creación, él solo desea que todo sea amor entre ellos. Porque es la esencia del Padre y es la que nos conecta con el Padre. Entonces, y sí, mire que, bueno, como no pude captar nada,
Porque yo desde que tenía 7 años le voy a contar, por eso es que le digo yo de que algo, de todo esto va a comunicación conmigo. Cuando yo tenía 7 años, desde esa fecha yo vengo, mira, yo miré las naves esas, los platillos voladores, yo miré una, tenía 7 años, yo bien la recuerdo. Y entonces, bueno, pero eso yo, hasta ahora que yo sé qué es eso, yo oía platillos voladores, pero el asunto que yo tengo es que yo capto, que yo siento, que yo vuelo, que lo que yo digo sale. Porque, y entonces, pero ahora que yo estoy escuchando lo que es usted, con las, ¿cómo es que dice? Las líneas de luz, ¿qué dice? Pues nosotros somos luz, digo yo así. El mundo, si nosotros creemos a Dios, nosotros somos luz en la oscuridad. Los que no creen en Dios andan en la oscura. Y mi cama está frente del lugar donde esta persona, esta hermosura, me visita. Y yo le digo así, si anda usted por ahí, pues dígame qué es. Pues yo estuve soñando, yo tuve un sueño que yo lo conté y nadie me pone atención. Ese día que usted, que miré yo, que yo le llamé a usted, en la noche yo tuve un sueño que los alienígenas y los reptilianos habían tenido una guerra. Pero bien miraba yo aquellos demonios horribles. Y entonces y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder y con el amor tuyo, Señor, todo se puede. Y entonces yo miraba a los reptilianos son como animales, como reptiles, como la cola de lagarto, como serpientes, aquellos animales horribles. Y yo dije, Señor, ¿y a dónde ando? Y oía que me decían, esto es lo que tienes que mirar y esto es lo que yo te tengo que decir, que lo digas. Pero yo digo, yo nadie me va a creer, así que yo estoy loca. Y yo le dije a mi familia me dice que yo estoy loca, que yo me meto mucho en estas cosas. ¿Estaré loca yo? ¿Necesito un psicólogo o qué? Pero a ver, y había una guerra contra estos seres, ¿y quiénes eran los que estaban peleando? Estaban peleando, mire, había los reptilianos y los eran juntos los demonios. Pero habían otros como que eran ángeles, como unos personajes dorados, unos que con unas tremendas espadas que nadie les podía, y ellos brincaban de un lado a otro. Y mire, y aquello, y cuando yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, se desaparecía aquello. Y entonces oí la voz que me decía, esto es lo que quiero que digas al mundo. Yo digo, ¿y yo por qué tengo que decir? Pues yo lo conté, y a mí no me creen. Y yo voy a la iglesia cristiana, yo le dije a mis pastores anoche, no me creyeron. Y entonces, pues es lo que se está dando ahorita, es una guerra espiritual, realmente ahorita es una guerra espiritual entre la luz y la oscuridad, y es la batalla que estamos dando, todos los que estamos aquí en la tierra, nuestros hermanos estelares, contra los que han manipulado todo el sistema. Los que han estado también en el poder, en el sistema. Entonces, es una guerra espiritual ya para darle, para que se le llegue toda completamente la luz a este planeta. Entonces, por eso es que el amor lo está identificando usted dentro de su ser, dentro de su cuerpo, porque se identifica con ese sentimiento, con esa sensación que tiene dentro de su corazón, es el amor. Y el hecho de que se le hayan aparecido ángeles, le están ahí confirmando las cosas. De alguna forma, algunos los ven como ángeles, otros los ven como seres de luz, otros los ven sin alas, otros los ven con alas, no importa. Todo es perfecto. Pero la cosa está de que usted está viendo luz cuando está escuchando estos mensajes o está escuchando estos audios o estos videos. Pero que todo eso es parte del proceso del despertar de todas las personas. Sí, yo mire, de esa vez, yo no soy mucho tiempo de escucharlo a usted, pero me gustó porque dice que se trata del don de sanación. Y yo fui sanada por el Señor, yo fui al cielo en sueño. Pero el asunto es que la gente cuesta que uno le crea.
Y de ahí yo, desde esa vez que usted dice la sanación interna, y desde esa vez yo lo voy siguiendo, creo, digo yo, ah, esto va, pero con genia, y a mí me encanta, y nada es eso de que yo estoy buscando más. Pero ahora que me aparece esto tan hermoso, que yo cuando yo veo la esquina de mi casa donde están mis cosas personales, yo parece que lo estoy viendo. Porque allí cuando yo volteo a ver así, yo me parece que lo estoy viendo, porque parece que ese es su lugar especial de él. Y pero entonces, dice que él, ese ángel empezó a aparecer, ¿desde cuándo? Desde la semana pasada. Por eso, pero ¿qué es? ¿Es un ángel, es una luz o cómo dice que es? Es un personaje, dijera que, vaya, yo usted yo lo conozco así por mitad, dijera que es como que usted viniera y sepa, y tuviera el poder de volar. Uh-huh. Y una persona, pero es hermosísimo. Mire, yo no le puedo ver, yo mentirosa fuera, y no quiero exagerarle, sino que le voy a decir, solo su rostro no se lo miré, porque ellos agachan el rostro. Y solo le miré sus alitas, así como que cuando usted encoge sus hombros y pone sus manitas para abajo, así eran sus alas, su cabecita metida entre medio de sus alas, y miré aquello tan hermoso, qué bonito, aquella paz, que tuve que regresarme yo y dije, ah, ¿y esto qué es? Y cuando yo volví otra vez a abrir mis ojos, ya no estaba, pero volví otra vez, allí estaba, y yo dije, pues me voy a quedar aquí. Y voy a mantener mis ojos cerrados, porque yo lo miré ya van dos veces que lo voy viendo. ¿Pero a mí me miraste ahí o miraste un ser ahí? No, 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 yo le estoy poniendo un ejemplo, que como cuando que usted fuera una persona que se pusiera unas alas, así fue, es como un algo de persona, como una persona. O sea, como una persona como una... Con alas por ahí donde... Sí, así. ¿Y de qué color? Blanco, blanco, y con vestiduras blancas, hermosas, okay. Con aquellas alas tan bonitas, las alas tenían un plumaje pero tan hermoso, y ellos no tienen solo los ojos de su cara, tienen varios ojos, tienen en sus alas, tienen ojos. Ah, en sus alas. Ay, también, pero, okay. ¿En sus ojos también tienen ojos? ¿En sus alas sí, también tienen ojos? En sus ojos tienen ojos, y ahorita yo me he estado buscando... ¿Qué es esto? Y dice que son ángeles. El siguiente que yo miré es azul, de vestidura azul, azul tierno. Y eso es lo que yo digo, pues yo tengo que investigar. Yo digo, yo no, yo soy una bebé en esto, por eso le estoy preguntando, ¿qué religión es esta? Pero usted me dice que no es ninguna. Sí, no. Me dice que no es ninguna religión. No. Ah, ok, aquí se va. Y ahora ya entiendo por qué los ángeles, y me dan ganas de llorar. Porque soy una persona que ora mucho. A las 3 de la mañana hasta las 5, yo voy a las 3 doblando rodillas y me levanto a las 5. Porque a orar por todo el mundo, hasta por usted que no lo conozco. De agradecimiento que yo fui sanada de cáncer. Y entonces ahora yo sé de que ellos, yo no sé, pero yo le digo, Señor, manda los ángeles, manda tropa de ángeles para que limpien el mundo, para que sanen a la gente. Y yo digo, ellos obedecen, ¿verdad? Ellos nos asisten cuando actuamos con amor hacia los demás, ellos nos asisten. Sí, nos asisten ahora con un infinito amor, de verdad, ellos están aquí para apoyarnos con un infinito amor hacia el ser humano, siempre y cuando también nosotros tengamos la intención de ayudar a los demás. Por eso estamos haciendo lo de las meditaciones. Las meditaciones que estamos haciendo en vivo las estamos haciendo con mucho amor. Y dentro de esos procesos de esas meditaciones también muchas personas se están sanando. Muchas personas a nivel mundial también están empezando a sanarse. ¡Wow! Y sabe que las meditaciones son como las oraciones, ¿verdad? Pues sí, pero ahí influye también el trabajo del padre, de la fuerza creadora, de los seres de nuestras familias, de los médicos del cielo, que a veces así le llaman, pero son seres que vienen de una altísima vibración y están aquí para ayudarnos y apoyarnos. Y en esas meditaciones se está dando todo eso también, ¿eh? Y sabe que eso cuando dice meditaciones, incluyendo las oraciones, es meditaciones.
A mí me importa, ¿verdad? Pero si vamos con el mismo, porque yo voy al Padre también. Yo voy a la oración. Sí, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Aquí no, sí, no, nosotros no, pero no los no el los, asunto es aquí no que esto se convierte en raíz, y entre más fuerte es la meditación, más fuerte se hace el árbol. Así y es cuando eso fue lo que yo miré ahorita, que más fuerte se, porque ese es el don que yo tengo, yo puedo visualizar y eso fue lo que como que cuanto, por eso cuando entre más oramos todos unidos y todos pensáramos como usted y yo, oiga, si fuéramos unos 3,000 como usted dijo, pensáramos como usted y yo. No, no, fíjese que nada más nos están pidiendo 30,000 personas meditando al mismo tiempo de todos los 70,000 millones que tenemos. A nivel mundial nada más nos están pidiendo 30,000 personas meditando al mismo tiempo en amor a todo el planeta. Nada más requerimos 30,000 personas, no requerimos más, de menos 30,000. Si todo fuera de otra forma, pues bueno, ya sería igual de una forma distinta, pero de menos 30,000 personas, con eso se expande todo a nivel planetario. ¿Qué pasó? Todavía el martes. El martes muchos hicieron otro tipo de meditaciones a nivel mundial, pero no estaban enfocadas tampoco hacia el amor. Todas las meditaciones nos están pidiendo, todas deben ser alineadas hacia el amor. Todas deben de ser alineadas para que tenga un impacto más profundo, tanto en el ser humano como en nosotros y en todo lo que se esté expandiendo. Y dentro de esas mismas se viene la asistencia de las sanaciones, de la autosanación en las personas que están meditando y en los otros que también están empezando a sentir y a escuchar. De eso se trata, de que todo esto cambie, y va a cambiar para bien, porque esto ya no hay vuelta para atrás. No, ya no. ¿Sabe de qué eso le mandé a decir yo a los pastores míos? Porque yo me quedé en casa ahora, porque mi hija se fue a la iglesia y me quedé cuidando a los nietos. Y entonces dije, bueno, ¿y yo por qué yo tengo que andar mandando esto? Que todo tiene que ser por amor y con amor. Sí, todo tiene que ser con amor. Y dijo, ah, Padre bendito. Pero ahorita, pensando, yo estaba lavando mis trastes y dije, yo voy a volver a comunicarme con este señor que se llama José Luis. Y yo tengo que hablar qué es lo que yo he mirado, porque me sentía que tenía que decírselo a usted. Como que una razón, como que algo que tenía que decírselo a usted. ¿De dónde eres tú? Bueno, yo le estoy llamando de aquí, de California, pero yo soy de Honduras. Ah, de Honduras, ok. Pues bueno, qué bueno lo que tú me estás diciendo. Entonces, a estos seres, ¿tú ya los viste cuántas veces? ¿Dos, tres, cuatro? Dos veces. Ok. ¿Y uno los viste de color blanco y otro los viste de color azul? ¿Cómo dice? ¿Uno los viste blanco y otros de color azul? Sí, uno es blanco y a los dos días lo miré de azul, pero no azul encendido, es de un azul de ternura, tierno, hermoso. Y yo dije, ¿será que estoy viendo visiones o qué? Pero ¿será que estoy enfermo? ¿Será que estoy psicológica? ¿Necesito un psicólogo? Y le digo, mire, tengo mi hija de 30 años. Y todo eso empezó a partir de estar escuchando las meditaciones o de estar viendo... De estar escuchando sus enseñanzas, lo que manda Scarlett. Y ¿sabe qué? Que cuando yo miro el rostro de esta hermosa princesa, que yo le digo, no sé quién es, si usted la ha mirado, yo no sé, pero a mí, yo siento que ella me mira, estaré, sé lo que yo digo, estaré exagerando, estoy emocionalmente metida o bloqueada, yo no sé, pero no, siento ¿cuál? Que me dice. No, para nada. Lo que usted tiene es de que se está abriendo, está entonces, abriéndose hacia dice, el amor. Me vas a conocer. Y yo le dije, pues revélate, porque quiero conocerte. Y si yo voy a hacer, le dije yo, algo para mandarle, le dije a este señor, que es usted, pues dígame, porque ahí voy en el carro y la voy viendo y pileo, y me dice, ¿me vas a conocer? Le dije, ¡santo!
digo yo, algo está pasando. Algo está pasando. Y yo digo yo, ¿será emocionalmente que estoy mal o qué? No, al contrario, está teniendo cambios padres, buenísimos, impresionantes de amor para usted, y eso va a ser algo que va a empezar a replicar hacia los demás. Wow. Y pues la verdad es que sí, y yo estoy, a veces no puedo ni dormir porque siento aquello que como que algo va a venir. Como que algo va a venir, pero hoy me duermo tan tiernamente pensando y dije yo, ay Dios santo, ¿qué es lo que me pasa ahora? Como que estoy en el primer amor, como el primer amor, como que era novia. Ándele, así es bueno que se sienta la gente, así enamorada, con amor, con esa dulzura por dentro, así, que se sientan como si le empezaran a revolotear mariposas por el estómago. Y usted quiere más, ¿verdad? Y yo quiero más, quiero saber más, quiero saber más. Y digo yo, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Yo voy buscando y a veces me termino todos los audios y yo dije yo, y voy a buscar más, que son estas personas, pero ya no. Yo dije, no, Carmen, relájate, yo me llamo Carmen. Relájate, todo a su debido tiempo. Y entonces pues estoy en ascuas, como dicen. No, pues sigue escuchando todo lo que vamos a seguir compartiendo. Yo voy a compartir su audio, porque los audios siempre los grabamos, los que tenemos de las pláticas. Lo voy a compartir también, y además me da muchísimo gusto que tenga esas experiencias. La felicito, porque usted es una persona despierta, usted es una persona, sí, como usted dijo, que tiene visión, sí, que ve, percibe, siente, sí, y qué bonito, sí, qué bonito, me da muchísimo gusto. Sí, la verdad que sí, pero a veces no, a los que yo les digo no me creen, porque yo creo que dicen que yo estoy loca. No importa, no importa que no lo crean, usted exprese y manifieste su ser, no importa, mientras usted lo diga y lo haga con todo el amor, no importa, porque primero es usted y los demás es problema de ellos. Como lo piensen, pues, y lo, sí, trabajen ellos, es problema de ellos. Pero usted, mientras usted se sienta así como con ese amor de que quiere más, y quiere saber más qué es lo que está pasando, así, siéntase, así, siga sintiéndose de alguna forma. ¿Por qué? Porque se le van a seguir manifestando. Bueno, si tengo algo, una nueva noticia, yo le voy a llamar. Ándale, pues. Porque yo sé que va a venir esos dos personajes. Yo tampoco no le puedo decir si era mujer o era hombre, pero son tan hermosos que uno no los puede identificar tan fácil, porque tienen tantas cualidades, hermosura, hermoso, nunca visto aquí. Son la verdad que mis ojos, oh my God, yo dije, oh my God, esto es hermoso. Sí, es hermoso. Y esta amada Scarlett, con sus ojos, me dice algo que yo la voy a conocer. Y entonces dije yo, pues, revélese, véngase para acá, véngase. Hablo como mexicana, venga para acá, pues. Pero no soy mexicana. Ella, sí, ella me habla, ella con esa foto que usted pone de esa cabellera hermosa y esos ojos, y cuando yo la dije, ay, es hermoso. Bueno, gracias por su atención, no le quito más su tiempo, y eso era lo que quería, que usted me ayudara. Ándale, ¿okay? Pues, un abrazo enorme, y con mucho amor y con mucho cariño le mando un abrazote, ¿sale? Bueno, gracias, muchas gracias. Tiene una más, cuenta con una. Hoy tiene otra, ¿cómo se llama? Otro mensaje, otra mensajera. Sí. Una nueva mensajera quizás voy a hacer. Bueno, está bien, gracias, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo digo que se llama? ¿Carmen? Mi nombre es Carmen. Ok, está bien. Sí. Gracias. Cuídese. Igualmente. Bye.